¡Es un puto lanzallamas! Los laboratorios está cerrado. Deberías buscar la tarjeta de acceso. Probablemente haya otras formas de entrar. Y siempre se te ha dado bien la improvisación. Siento curiosidad por ver qué harás. Creo que lo sé, pero ya veremos. Era lo que estaba al lado. No iba mal encaminado, no iba mal encaminado, las cosas como son. Termino de... No parece... No parece que haya terminado de morir. Vale. Vamos a ver. Por aquí se puede ir a algún sitio. ¿Tú qué haces aquí? Vale, el siguiente va a ir a Vigor. Gran parte de la tecnología de la estación comienza aquí. Equipo de laboratorio, peticiones de repuestos especiales, prototipos... Deberíamos poder arreglar tu terminal de espejo en el taller del Dr. Calvino. Es probable que Calvino tenga una tarjeta de acceso. Podrás localizarle, o lo que quede de él, gracias a la lista de seguridad. Vete un poco a la mierda.
Por si acaso. ¿Qué hijo de puta? ¿Hago como que no te he visto? ¿Mamón? Todo esto se me está guardando en objetivos. Ah, no. Vale. El doctor Calvino. Que es de hardware. ¿Y cómo mierda llego a ese? ¿Estamos seguros que es ese? Buen día.
Vale. Carga recicladora. Al detonar una carga recicladora, esta descompone en materiales reciclables la estructura molecular de los objetos cercanos. Tu uniforme tiene un grado de protección, pero no es infalible. Si permanece demasiado cerca, podría ser peligroso. Las cargas recicladoras se pueden lanzar o fijar. Vale. Hola. Vale, aquí. Del traje dañado. No. No. Vale. Sigue tenso. Sigue tenso. Sigue tenso. No gusta tenso, ¿eh? Nos podemos llevar bien. De verdad. A ver. Por aquí. Vale, arriba tenemos un mierda seca de este, ¿eh? También. Vamos a probar. Vale, aquí llegamos exactamente al mismo sitio. Ok. Otra forma de llegar al mismo sitio. Thank you.
No hay espacio y no hay espacio porque me falta... Ahora es que esto me quita el miedo. No me interesa que me quita el miedo. Imagino que es en una recicladora. Se ha abierto una brecha en ese lado del laboratorio. Vacío total, sin gravedad. Hay una esclusa exterior en mecánica que podrías utilizar para llegar hasta él. Primero tendrás que mejorar tu traje con un sistema de propulsión. Un apo. Okay. Pero yo iba a venir aquí. ¿Estás...? ¿Ocurre algo raro por ahí? No, ¿cómo qué? No quiero que te entre el pánico. ¿Qué sucede, Langley? Aún no estoy seguro. Hay seguridad por todas partes. Entonces, ¿siguen todos trabajando por allí? Supongo, no lo sé. No he salido del laboratorio en todo el día. Espera, voy a mirar. No... ¿Qué ha sido eso? Dios mío, creo que acabamos de perder dos laboratorios. ¿Qué? Tengo que irme. Vale. No abras.
esa torreta sí que es nuestra. Si se quiere saber cómo funciona algo, hay que desmontarlo. Todas las esclusas tienen un sello manual que tendrás que desconectar antes de poder caminar por el exterior. Fueron diseñadas como medida de seguridad, aunque ahora resultan irrelevantes, puesto que el enemigo ya está dentro de la estación. Si sales ahí fuera, yo no me alejaría demasiado. Puede que los tifones se hayan extendido por el exterior. Y recuerda que primero tendrás que abrir desde dentro las demás esclusas que encuentres. Una última cosa. Aún no dispones de un sistema de propulsión para tu traje. Necesitarás uno para poder maniobrar. Responsabilidad de reciclar esas piezas inútiles suyas. Okay. Tengo la impresión de que no quiere funcionar correctamente. ¿Qué estado tengo? Vale, pues... ¿Repara? Aquí no hay nada que arreglar. Agradecido. Circuito desintegrado. Nuevas instrucciones encontradas. Vale. Ay. Microgravedad detectada. Vale. Ay. Thank you.
Claro, pero no puedo porque no tengo el... Nada más aquí abajo interesante, ¿ok? Un psicoestimulante que aumenta el potencial Vale. Se han roto los sabores volitivos en paralelo. Desincronizados. Firmamento desintegrado. Nuevas instrucciones encontradas. ¿Cómo que plataforma? Circuito desintegrado. Nuevas instrucciones encontradas. Circuito desintegrado. Nuevas instrucciones encontradas. Registrando autodiagnóstico. Archivos corruptos. Lista. Definiciones de reparación. Reunidas. Investigaré. Traje dañado.